Hola a todos amigos de YouTube, soy Tecno el Erizo, y hoy, continuamos con el especial Halloween Week. El bullying, es un acto de violencia y acoso, que consiste en burlarse, molestar o agredir a otra persona. Este es un problema muy común, mayormente entre los niños o adolescentes, y el hecho de recibirlo puede terminar teniendo consecuencias en las acciones y conducta del afectado. Y ese, debido a su aspecto físico, fue el caso de estos dos. Jason Voorhees, el asesino del lago Cristal. Y Killer Croc, el reptil asesino de Ciudad Gótica. Hoy veremos quién ganaría en un combate. Antes de empezar, aclararé las versiones a usar. En el caso de Jason, se tomará la línea canon del personaje, que abarca desde la primera hasta Freddy vs. Jason. Por lo que la versión del remake, Jason X, videojuegos o cómics no se tomarán en cuenta. Y con Killer Croc, después de pensarlo, opté por la versión de la etapa post-crisis, por lo que la versión de los nuevos 52, así como cualquier adaptación del personaje no se tomara en cuenta. Sin nada más que decir, comencemos. Jason Voorhees era un niño que nació con una discapacidad física y mental, algo que provocó que durante su estancia en el campamento de Crystal Lake, este constantemente sufriera abuso de sus compañeros, yendo al extremo de que un día lo arrojaron al mar, y para su desgracia, Jason no sabía nadar, y como nadie del personal fue a rescatarlo, el pequeño murió ahogado. Debido a esto, su madre, Pamela Voorhees, se vengaría de todo aquel que entre al campamento, matando a todos los campistas y encargados para vengar la muerte de su pequeño, eso hasta que en un enfrentamiento ella acaba decapitada, acabando con su vida, lo que impulsa a Jason, quien no estaba muerto, a emerger a la superficie para continuar la venganza de su madre, matando a cualquiera que se atreva a pisar el campamento cristal. Comenzando con su fuerza física, en su etapa como humano, este era capaz de forcejear con otras personas hasta el punto de dejarlas inconscientes, o de cargar su peso con solo una mano. En más de una ocasión se le ha visto capaz de atravesar ventanas con sus impactos, o con el simple hecho de arrojar a otros. Hablando de tumbar cosas, este por igual es capaz de destruir puertas con sus golpes, o tirarlas abajo al por completo, sin importar si estas están bloqueadas, o si se trata de una reforzada. Con sus propias manos este puede aplastar una cabeza hasta el punto de hacerla explotar, sacándole uno de sus ojos producto de la presión ejercida, un tipo de hazaña que repitió más de una vez, incluso mostrando que solo necesita una mano para lograrlo. Hay que tomar en cuenta que para que Jason pueda aplastar una cabeza con tanta facilidad, debería poseer una fuerza de unos 4000 newtons, y para poder destruir algo como un muro de hormigón solo se requiere una fuerza de 3000 newtons. De manera similar este puede romperles el cuello a sus víctimas, girándolo 180 grados, o directamente arrancándoles la cabeza, todo con una facilidad extrema. Con el mero hecho de arrojar a un sujeto contra un árbol, sin darse cuenta Jason le arrancó el brazo, algo que se volvería a ver en su pelea con Krueger. De la misma manera, con solo ejercer fuerza puede romperle la espalda de Duke, y creo que con eso ya se entendió el punto de que Voorhees puede hacer mierda todo el esqueleto humano. La potencia de sus golpes es suficiente para que de uno solo, pueda arrancar una cabeza. También es de mencionar, que su fuerza de levantamiento no se queda atrás, pudiendo tirar abajo un gimnasio de parque, o quitarse de encima una caldera. Por parte de la velocidad, es tal vez de sus peores apartados, pues las pocas hazañas a resaltar serían las veces en las que Jason ataca a personas antes de que puedan reaccionar, aun si se trata de policías, y movilizarse con cierta rapidez para llegar a otro punto antes que sus víctimas, además de poseer uno que otro feed de reacción menor. Mas solo puedo resaltar eso, pues no miento al decir que Jason es lento al atacar de cerca, y su reacción deja mucho que desear, lo que hace que este tenga que optar por atacar de manera sorpresiva en la mayoría de los casos, o ya de plano tener muy cerca a su víctima. La resistencia es donde este personaje más brilla, pues prácticamente ha recibido de todo. Los golpes de un boxeador no logran hacerle el más mínimo daño. Golpes con objetos como una pala, un martillo, un tronco o una silla, si bien logran tumbarlo, no logran hacerle un daño real. Los cortes provocados por un machete no significarán nada para él, ya que seguirá atacando ignorando las heridas. Por lo visto, el ahorcamiento no es una opción en su contra. Si este recibe el impacto de un hacha en su cabeza, lo resistirá, pero a los pocos minutos caerá fuera de combate.
pero realmente todo lo que estoy mencionando es respecto al Jason humano, ya que al volverse un zombie, todo lo anterior es inútil, pues los cortes, apuñaladas o golpes ya no son algo de lo que Jason deba preocuparse, pudiendo recibirlos y aún así mantenerse en pie sin alguna limitante visible. A esto hay que sumar otro tipo de resistencias. Por ejemplo, tenemos su resistencia al fuego, pudiendo estar envuelto en llamas y aún así atacar sin que eso sea un problema, siendo que incluso puede recibir la onda expansiva de una explosión que lo manda de volar varios metros, para luego mostrarnos cómo este se levanta sin problemas. Puede resistir ataques eléctricos, ya sea de un aparato, o de los propios cables en conjunto al agua, y en ambos casos no le toma mucho ponerse de pie. Y claro está, su resistencia a las balas, pues en más de una ocasión se vio como este recibe una gran cantidad de disparos, sin que estos logren significar un daño grave, esto yendo desde pistolas, escopetas, e incluso, recibir una lluvia de disparos por parte de soldados del FBI. Antes de pasar al siguiente apartado, creo que es necesario mencionar aquella ocasión en la que Jason se vio envuelto en la explosión de toda una casa. En algunos vídeos y debates he visto que este fi causa algo de debate, debido a que se argumenta que Jason simplemente escapó antes de que la casa explotara, lo que le quitaría todo mérito de haberse comido esta misma. Sin embargo, y por mi parte, creo que Jason sí recibió la explosión. ¿En qué me baso? Pues básicamente, si recuerdan, mientras Tina y su amigo escapaban del lugar, estos habían dejado a Jason tirado en el suelo, debido al haber recibido una llamarada. A lo que voy con esto, es que en las condiciones en las que este se encontraba, y viendo el tiempo que tardó en efectuarse la explosión, no veo posible que Jason haya podido escapar, pues si bien dije que este puede desplazarse lo suficientemente rápido para alcanzar o sorprender a sus víctimas, en este caso, a menos que Jason haya corrido a una velocidad sobrehumana, sumado a las condiciones en las que se encontraba, no veo cómo pudo salir tan rápido de dicho lugar, incluso es de tomar en cuenta que este se encontraba en el sótano. Entonces, ¿la resistencia de Jason es nivel casa? Y pese a que yo creo que Jason sí recibió esta explosión, en lo personal, creo que esto se trata de un plot. ¿Y por qué digo esto? Pues simple, si recuerdan el inicio de Jason va al infierno, acá vemos como los del FBI le lanzan un misil al asesino, lo que, oh sorpresa, lo hace volar en mil pedazos. Acá es cuando yo les pregunto. ¿Ustedes creen que habiéndose aguantado la explosión de toda una casa sin tener algún daño visible al salir, tiene algún tipo de lógica que un misil sea capaz de hacerlo bosta? La respuesta es obviamente un no. No podría ser plot lo del misil. Eso ya es cuestión de perspectiva, pero en mi caso, si algo me quiere decir esta escena, es que Jason no es capaz de aguantar una explosión, y por ende para mí, tiene más consistencia que lo anteriormente nombrado. Por ende no, la resistencia de Jason no llegaría a lo nivel casa. Si han visto aunque sea la segunda película, sabrán de antemano que este es el peor apartado del personaje. Pues de manera resumida, Jason sufre de un retraso mental, lo que como ya sabrán, significa que él no es capaz de pensar correctamente, esto es algo que se ve reflejado en más de una ocasión al ser engañado, manipulado o asesinado por no pensar bien las cosas. En combate tampoco es que brille, es cierto, ha enfrentado a sujetos como Kruger en combate, pero es solo cuestión de ver la pelea y darse cuenta de que Jason se limita a tirar machetazos, y muy pocas veces se le ha visto atacar de otra manera. Aunque si tuviera que rescatar algo de esto, es que tiene un buen uso del sigilo, al momento de atacar por sorpresa a sus víctimas, y asegurándose de no dejar algún rastro para que la gente no se entere de su presencia. La durabilidad de Jason es bastante alta, ya que en sus últimas películas, este se volvió un muerto viviente, un zombie, lo que elimina toda necesidad básica de un humano. Asimismo, este factor, junto a su gran resistencia y su regeneración, dan como resultado un gran aguante a la hora de pelear o de perseguir a sus víctimas. La única debilidad de Jason que puedo resaltar sería que este tiene un retraso, lo que aparte de no permitirle pensar muy bien, siendo de hecho la razón por la que se lo ha engañado en más de una ocasión, al no poder pensar con claridad, también lo hace vulnerable a caer en trampas. Y claro está, que si este muere, solo podrá regresar por medios externos. Regeneración. En más de una ocasión se ha visto cómo Jason puede regenerar heridas. Por ejemplo, tanto en Jason 8 como en Freddy vs. Jason, sus ojos son mutilados, y escenas después se ve como los tiene sin daño alguno.
Hacemos una pausa de último momento, para mencionar que el furro se olvidó de mencionar una hazaña de regeneración, y es que en la escena que él menciona de Freddy vs Jason, concretamente momentos atrás, Freddy le corta los dedos a Jason, y después vemos cómo este los regenera. Disculpen por ese error. Ahora sí, continuemos. En esta última película, se logra apreciar que Jason estando muerto, su cuerpo se había descompuesto teniendo una visible abertura en sus entrañas, pero una vez Krueger le ordena levantarse, Jason vuelve a tener un cuerpo sólido. Posesión. En Jason va al infierno, de alguna manera al inicio este pudo poseer a un guardia para que lo resucitara. Esta consiste en que Jason se convierte en un parásito o gusano, que ingresa al cuerpo del portador mediante que este coma su corazón. Aunque hay que aclarar que esto solo funciona si el cuerpo de Jason es volado en pedazos. Inmortalidad. Al ser un muerto viviente, la edad ya no le afecta, siendo alguien longevo. Aunque eso sí, a diferencia de la creencia popular, Jason no es inmortal, en el sentido de que este no pueda morir, pues en contraste, en casi toda la saga se le ha visto morir. Normalmente se cree que es inmortal debido a que en cada película este regresa, pero esto es solo un malentendido, ya que Jason vuelve debido a que este es resucitado, ya sea por rayos, magia, posesión, o por seres externos como Freddy. Pero es un hecho que Jason sí puede morir. Por cierto, antes de que alguno lo mencione, no, Jason no tiene teletransportación, pues he visto que muchos interpretan que sí, tanto por las escenas en las que este aparece de la nada frente a sus víctimas, como porque en el juego de Viernes 13, esta habilidad existe. Con respecto a lo primero, la realidad es que solo se trata de un juego de cámaras, ya saben, el efecto de que el asesino aparezca enfrente o atrás de su víctima sin que nadie lo vea, recurso que hemos visto en más de una obra, y con otros slashers que claramente no tienen este poder. Y con lo del juego, no negaré que este es oficial con todo y licencia, pero entre oficial y canónico hay una diferencia, y en este caso nada indica que este juego tenga alguna relación con la saga principal, ya que solo se trata de un multijugador online que se dedica a revivir las películas de Viernes 13, por ende no puedo tomarlo en cuenta para atribuirle la teletransportación al enmascarado. El arma más característica de Jason es su machete, el arma que más usa para asesinar a sus víctimas, pudiendo usarlas para apuñalar, cortar o mutilar. Aunque eso no impide que pueda usar cualquier objeto que tenga a la mano. Eso sería todo por parte del asesino del lago cristal, así que pasemos de una vez con su contrincante. ¡Urr! Quiero que vayas a la calle, Elm. Los niños se han portado muy mal en la calle, Elm. ¡Levántate, Jason! ¡Tu trabajo no ha terminado! ¡Escucha mi voz! ¡Y vive otra vez! Waylon Jones, un chico de padres desconocidos y a cargo de una vieja borracha, nació con la apariencia de un lagarto, lo que como imaginarán, provocó que la gente lo viera como un monstruo, juzgándolo y maltratándolo, lo que hizo que este terminara desarrollando un comportamiento agresivo. Al crecer, concretamente a los 13 años, este sería condenado a muerte debido al asesinato de uno de sus compañeros, aunque debido al cambio de leyes este terminó haciendo tareas, uno de esos teniendo como base el matar cocodrilos, siendo una especie de atracción. Al darse cuenta de que podía usar su fuerza para más que solo matar reptiles, este se escapó, adoptó el nombre de Killer Croc, y se convirtió en un líder mafioso que tenía como objetivo, tener toda Ciudad Gótica a sus pies, pero como imaginarán, el murciélago no dejaría que eso pasara, terminando encerrado, aunque como ya sabrán, terminaría escapando, yendo hacia las cloacas y convirtiéndose en uno de los villanos que Batman tendría que enfrentar en su día a día. Empezando con su fuerza, este de un solo golpe puede tumbar tipos entrenados como policías, o quitarse de encima de varios a la vez. Puede doblar barrotes de acero. En sus propias palabras, él mismo afirma que en su juventud, este se la vivía peleando con cocodrilos, y este los terminaba desnucando, siendo que ninguno le duraba más de 5 minutos, algo que se corrobora de manera visual, y hay que tomar en cuenta que los cocodrilos llegan a pesar unos 1000 kilos.
Puede cargar con tubos metálicos. Puede arrancar la puerta reforzada de un banco. Sus golpes tienen la suficiente potencia para dejar un cráter o agujero en paredes de concreto, incluso si el golpe no era destinado a la pared en sí, destrozar las sirenas de una patrulla, mandar a volar puertas reforzadas, o de manera directa, arrojar la tapa de una alcantarilla con tanta fuerza que queda incrustada en la pared, matar a varias criaturas sobrehumanas a la vez, o atravesar muros con el impacto de todo su cuerpo. Entre sus mejores hazañas, sin embargo, nos encontramos con las veces en las que este pudo volcar, levantar, o arrojar autos con facilidad, y recordemos que estos llegan a pesar unos 1000 kilos a más. Pero la cosa no acaba acá, ya que como es costumbre, nos falta el clásico power scaling, y es aquí donde entran sus combates con Batman, al cual en algunas de sus peleas, podía infringirle daño, haciéndolo atravesar concreto, y dejándole lesiones graves después de la pelea, siendo que el mismo Batman afirma que Croc podría partirle la espina, y hay que tomar en cuenta que Batman podía soportarse ser golpeado contra una pared mientras era arrastrado por Firefly, o ser golpeado por Clayface, quien de forma casual puede agrietar hormigón, o destrozar una celda de contención diseñada para retenerlo. De igual manera, debería poder escalar de alguna de sus hazañas, siendo Bruce capaz de empujar rocas, partir una columna de una patada, atravesar un muro para atacar a Victor Zsasz, realizar entrenamientos que serían mortales para cualquier humano, quitar la tapa reforzada de una alcantarilla, o incluso partirle la mandíbula al propio Killer Croc, cuya potencia ya se explicará en unos momentos. También ha podido mantener un combate parejo con Bane, pudiendo hacerlo sangrar, y como ya se ha visto en este canal, Bane puede matar tiburones a golpes, cuyo peso es de 1100 kilos, tirar muros abajo con solo jalar unas rejas, o atravesar la parte superior de un coche. Todas estas hazañas, así como el scaling hecho, dejan a Croc en el nivel muro sin muchos problemas. Aunque antes de acabar este apartado, quisiera hablar de sus garras y su mandíbula, que también poseen una fuerza considerable. Con sus garras puedo mencionar que estas pueden clavarse en concreto sólido, lo que le permite escalar, y por su parte, su mandíbula puede despedazar un cuerpo humano, desde arrancar una mano hasta devorar uno por completo, ya sea de un perro o un humano, sin contar que con esta puede levantar a seres iguales en tamaño y presumiblemente en peso. Pero lo verdaderamente destacable de esto, es que tanto sus garras, como su mandíbula, pudieron ignorar su durabilidad, atravesando tanto su piel dura, como así, superando su propia resistencia. Ahora no se verá tan impresionante, pero lo será cuando veamos la resistencia de Croc. En la velocidad, lastimosamente no le puedo destacar algún tipo de hazaña, es verdad que este es más rápido que personas comunes o policías, pero al momento de pelear con tipos como Batman, Harley Quinn o Catwoman, sus ataques son evadidos sin mucho problema, siendo que solo puedo mencionar la vez que desvió un Batarang, siendo su mejor hazaña. Y antes de que alguno lo mencione, no, es imposible que Killer Croc pueda escalar de las hazañas de velocidad de Batman, primero y como ya mostré, la mayoría de enfrentamientos los gana Batman, esquivando sus ataques en el proceso, siendo un caso similar a Bane, que por más pareja que se pueda ver la pelea, Batman al final del día es el ganador, y no hay realmente ningún indicio de que Croc pueda realizar las mismas hazañas que Batman en velocidad, pues solo hay que ver que sus supuestas hazañas de esquivar balas se tratan de puro aim dodging, o simplemente no esquiva nada. Para que este tipo de scalings con Batman fueran válidos, la pelea tiene que ser más reñida, y de paso, verse una igualdad o cercanía en los apartados físicos, como podría ser el caso de Ra's al Ghul, o Lady Shiva por ejemplo, pero querer tomárselo a la ligera con todos sus villanos simplemente no tiene sustento o sentido alguno, pues con esa lógica todos los villanos de Batman tendrían velocidad mínimo subsónica o sónica directamente, cuando es claro que varios de estos no tienen esa velocidad ni en su mejor momento. Con su resistencia, antes de mencionar las hazañas debo mencionar una cualidad suya, y es que como salta a la vista, Croc está cubierto de escamas, y por ende, de una piel muy dura, algo que se menciona en más de una ocasión. Ahora sí, entre sus hazañas este se ha soportado golpes de Batman, incluso con objetos, cuya potencia ya fue expuesta. Por igual este se ha soportado los golpes de Bane. Por lo visto, gracias a su fisiología de cocodrilo, este tiene la capacidad de resistir corrientes y presiones de agua bastante fuertes, un ejemplo es cuando tanto él como Batman son golpeados por una corriente, y mientras Batman queda mal herido y es arrastrado sin poder hacer nada, Killer Croc se mantiene y nada sin muchos problemas, y recalco, la corriente en ese lugar es muy fuerte.
o aquella vez que para salvar a su nueva familia, este tuvo que contener una corriente que estaba por destrozar la pared, la cual sin importar su fuerza terminó por llevárselo hasta las cloacas, de nuevo, soportando esa fuerza y presión. Puede soportar los golpes de Robin, tanto físicos como de su bastón. Soporta ser electrocutado por un taser. Puede soportar estrellarse contra paredes a una gran velocidad, o que va, directamente ser lanzado bajándose un muro en el proceso. En dos ocasiones este sobrevivió a un accidente, el primero tratándose de un accidente de tren, del cual logró escapar sin daños visibles, y el segundo es cuando era transportado junto al Creeper, y el camión termina siendo destruido por unos sujetos con espada que aparecieron en el camino, y al parecer a Croc eso no le causó nada. A este punto no puedo dejar de lado su resistencia a los disparos, yendo desde pistolas, escopetas, o rifles, estos se los tanquea sin muchas molestias, e incluso sin tener algún agujero o herida debido a su piel. Pero si tuviera que mencionar su mejor hazaña, sería la vez que este, en un ataque de locura, hizo explotar todo su departamento, y como vemos, lo único que sufrió daños fue su ropa, ya que Croc salió de ahí sin algún daño visible. Tomemos en cuenta que una explosión de esa magnitud, perfectamente debió destruir gran parte del lugar, incluyendo sus paredes, techo, construcciones y básicamente todo lo que se encontrara ahí. Su inteligencia es de hecho, un caso curioso, verán, en sus primeras apariciones, estaríamos hablando de un gángster, un tipo que sabe cómo disimular y notar detalles que los demás no, saber cómo esconderse y infiltrarse en establecimientos usando un disfraz, y saber utilizar el entorno para atacar por sorpresa y esconderse. Pero lastimosamente después de sus enfrentamientos con Batman y Bane, este sufrió una especie de retraso, terminando por volverse un loco, un monstruo que solo sabe atacar a lo bruto, y que es vulnerable a caer en trampas, siendo así que ahora solo tratamos con un monstruo más. No hay mucho que mencionar acá, mayormente este se mantiene oculto al atacar o simplemente para descansar, pero puede aguantar lo necesario en los combates, como máximo se nos menciona una hora. En debilidades solo está el hecho de que pese a su dura piel y gran resistencia, Croc puede quedar fuera de combate de todas maneras, ya sea por golpes de sujetos como Batman o Bane, dardos tranquilizantes, gases paralizantes, golpes con objetos, y el recibir múltiples descargas eléctricas. En cuanto a Hack solo está en su regeneración, ya que similar a los lagartos, tiene un factor que le permite recuperarse de heridas, desde cosas como ser empalado por una lanza, recuperarse de las fracturas en sus brazos, regenerarse en poco tiempo de heridas en su brazo, cráneo o ojo, y como lo mejor, tiene la capacidad de regenerar extremidades, viéndose cuando este se arranca las manos para escapar del asilo Arkham, y 8 días después estas le volvieron a crecer. Como otro ejemplo, también pudo recuperarse de la fractura de su mandíbula. Y este posee supersentidos, capaz de detectar a otros a la distancia mediante cosas como su olor o voz. En armamento no hay nada a destacar, es verdad que en algún momento llegó a usar armas de fuego, pero actualmente Croc prefiere pelear usando simplemente sus puños, aunque bien podría contar sus garras y mandíbula como algún tipo de arma. Eso sería todo por parte de Killer Croc. The sweet scent of defeat. Ya hemos analizado a ambos personajes, es hora de dar un ganador. Aunque parezcan ser diferentes o no tener nada que ver, la realidad es que los dos comparten una característica importante. Su historia. Concretamente, en el hecho de que los dos, nacieron con una deformidad y discapacidad que les arruinó la vida de pequeños, a tal punto de que esto terminó por convertirlos en dos de los asesinos más peligrosos de sus respectivos lugares, esperando siempre en el mismo sitio para poder acabar con sus víctimas. Pero lo que nos importa aquí no es ver quién sufrió más, sino que veremos quién de estos dos ganaría. Comenzando con la fuerza de ambos, pues, tanto Jason como Croc comparten varias hazañas, por un lado Jason puede aplastar cabezas humanas sin mucha dificultad, arrancarlas de un solo golpe, o quitarse gran peso de encima, que como se expuso al cuantificarlo, da como resultado una fuerza suficiente para romper concreto.
y por el otro lado, Croc puede hacer exactamente lo mismo, arrancar partes del cuerpo, destrozar muros, atravesar concreto, o cargar gran peso. Sin embargo, en este caso, hay una diferencia notoria en las hazañas, y es que Croc no solo puede realizar lo ya dicho, sino que sus hazañas van un poco más alto, ya que hasta donde hemos visto, Jason no mostró tener la fuerza para, por ejemplo, levantar carros y posteriormente arrojarlos, cuyo peso supera por mucho los que Jason llegó a manejar como máximo, y a eso hay que sumar los personajes de los que Croc puede escalar, seres que por lo visto, son perfectamente capaces de realizar las mismas hazañas de fuerza que el asesino del lago cristal. En sí ambos están en la misma categoría de fuerza, pero la diferencia la marcan las hazañas, y es en donde Croc tiene mejores demostraciones. En la velocidad nos encontramos con un caso curioso, y es que estoy seguro que alguno pensó que Jason sería más lento, debido a sus pocos feats y el hecho de que estos no le terminan de dar una velocidad considerable. Pero lastimosamente, nuestro amigo Croc se encuentra en la misma situación, muy pocas hazañas, y las que posee en sí no le dan un nivel de velocidad muy resaltable, y como explique que el scaling con Batman no es aplicable, se podría decir que ambos en cuanto a velocidad no deberían preocuparse al encontrarse en las mismas escalas. Aunque aún así, podría atribuir que Croc tiene más movilidad que Jason al atacar. En resistencia tendríamos un caso similar al del apartado pre-anterior, ya que en sí ambos se han aguantado casi lo mismo, a ambos las balas no les causan gran cosa, ambos se aguantan golpes ya sea normales o de seres con experiencia en combate, ambos se aguantan cortes sin importar que tan letales sean, ambos pueden soportar la electricidad por un tiempo, y incluso ambos tienen un factor curativo. Por lo que para resolver esto, hay que revisar si alguno tiene una hazaña superior a la del otro, y es justamente donde Croc vuelve a tener ventaja, ya que si recuerdan, la mejor hazaña vista de este es la ocasión que soportó la explosión interna de todo un edificio, y saliendo sin un daño aparente. Hazaña que supera por mucho a las de Jason, ya que sin ir más lejos, este murió por un misil, cuya potencia puede ser variable, eso lo admito, pero dudo bastante que no tenga una potencia siquiera cercana al nivel casa para más, y si Jason no puede soportar esto, y creo que aparentemente sí, entonces queda claro quién se lleva el apartado. En los demás apartados no hay mucho que comparar, pues realmente se encuentran iguales en cosas como la durabilidad, y aunque hubiera visto factible decir que Croc en un principio era más inteligente que Jason, y es que es verdad, pero como este sufrió un downgrade terrible en su inteligencia, y viendo que su comportamiento y forma de atacar se limita a la de un animal salvaje, no veo ninguna diferencia entre estos dos. En fin, yendo directo a un combate, al tener una velocidad casi igual, ninguno tendría que preocuparse de que el otro sea más rápido o que lo esquive ya que no sería el caso. Si Jason atacara a Killer Croc, sus golpes tienen una gran potencia, pero esa es la misma potencia que Croc ya se ha aguantado en el pasado, por lo que recibir golpes del enmascarado no representarían un gran problema. Lo que sí le podría funcionar sería usar su machete, puede que a simple vista no parezca que vaya a lograr algo, pero tengamos en cuenta que Croc tendrá piel dura y todo, pero sigue siendo vulnerable a los cortes, algo que Jason podría aprovechar para causarle más daño, más si lo cortara en una parte más vulnerable como lo podrían ser sus ojos o boca. Lo que le juega en contra a esta estrategia, es la regeneración de Croc, la cual, cuando se trata de fracturas, daños internos o cortes, el proceso de regenerarse no tarda más de unos segundos o minutos, lo que significa que sin importar cuántos cortes de Jason, no podría acabar con Killer Croc de esa manera, más tomando en cuenta que en cualquier momento Croc puede quitarle o destruirle su machete, dejándolo sin opciones más que golpearlo. Por parte de Croc, como se expuso, su fuerza y resistencia son superior a las de Jason, y esto es importante, ya que significa que los golpes que este da, pueden superar las defensas de Jason. Aunque si vemos mejor la situación, Jason tiene una ventaja, y es que sin importar el daño que este reciba, siempre se va a levantar, debido a que tratamos con un muerto viviente, un zombie, para el cual el dolor no parece detenerlo, así que aunque Croc lo moliera de golpes, esto realmente no acabaría con Jason, quien seguiría consciente y recuperándose de los daños en el proceso. Viéndolo de esta manera podrían estar así por un buen rato, ya que todo lo que el otro intente no conseguiría matar a ninguno. O bueno, casi todo. Ya que a Killer Croc aún le queda un método, y es de hecho, lo que le da la victoria. Su mandíbula.
Si recuerdan, dije que los golpes de Croc, sin importar su potencia, no lograrían hacer que Jason muera o se detenga, pero lo que sí funcionaría en cambio, sería atacarlo con su mandíbula, cuya fuerza es suficiente para destrozar un cuerpo humano, o para ignorar la propia durabilidad y protección de Killer Croc. Con todo eso, estas serían más que capaces de devorarse a Jason o de arrancarle una parte importante como lo podrían ser sus brazos, piernas, o por qué no, su cabeza, que va, incluso se lo podría comer entero. Pero, viendo que su mandíbula puede abarcar todo un cuerpo humano. Y si bien sé que Jason tiene regeneración, pero es solo cuestión de ver, que entre regenerar algo como un ojo o un par de órganos, y querer regenerar toda una extremidad o todo el cuerpo, es algo que se encuentra en escalas diferentes, y siendo que a Jason no le queda alguna forma de escapar de esto, acabaría como otra comida de Killer Croc. Y si alguno se pregunta, ¿qué hay de ese parásito que Jason suelta al morir en cuando va al infierno? Pues esto podría funcionar, si no fuera porque específicamente debes comerte el corazón y dejar que el parásito mute, pero si de Jason no queda nada, simplemente esto no funcionará. Por lo que el ganador de este versus, es Killer Croc. Y bueno amigos de YouTube, esto ha sido todo, espero que les haya gustado. Si tienes una sugerencia para un versus, déjala en los comentarios y si me parece interesante, lo haré. Y si desconcuerdas con lo dicho aquí, puedes dejar tu opinión aquí abajo, con respeto claro. Sin nada más que decir, me despido, adiós y hasta la próxima.